黒の空を貫いて地球を打った雷槌は我ら幼い人類に目覚めてくれと話された。Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo la review de la BF-1A Valkyrie Maximilian Genius. Esta es la 10 Chogokin de Mats de Bandai Chogokin. Como pueden ver, la caja es muy hermosa, aunque sea simple su artbox. Ahí vemos el modo Battleoid de la figura. Algunos sellos que vienen como el de Big West, otras poses como el modo guardián de la figura. Esta figura yo la compré hace un mes más o menos y me llegó hace un mes más o menos. Aquí podemos ver los diferentes modos que viene el Valkyrie y bueno, este es una figura que estuve buscando hace mucho tiempo. Viene con tres pares de manos de modo robot, modo mecánico, y las dos manos de Mickey Mouse que vienen en diferentes poses. O sea, vienen en pose como agarrando el Gunpod. Bueno, el Valkyrie en sí viene con varias piezas, muchas piezas que son muy detallada, como la mano que está ahora en este momento, que pueden ver que tiene un diseño muy mecánico esa mano, a diferencia de la que vamos a ver ahora, que es la de Mickey Mouse, que esta es como más la versión TV que hicieron para los Valkyrie, de las manos que tenían, los que se podían poner ahí. También tenemos la parte de la base, donde se puede poner el Valkyrie para el modo Fighter. Y ahora vamos a revisar la Valkyrie. Ahí podemos ver a Mats. Yo ya había puesto esta Valkyrie a Mats en su posición en la cabina. Podemos ver los detalles que tiene. El asiento con esa tonalidad como de cuero. El nombre Mats, los diferentes tampos que traen, el nombre Prometheus, Vermilion 3, o Vermilion 2, no me fijé mucho, pero trae todo el detalle del calcomanía de Mats. Y bueno, esta es la 10, un poquito pesada más o menos. Se puede ver la parte de abajo de la Valkyrie, que también es muy detallada. Los lightcast de las piernas, de los motores. Esta figura igual es un poco muy accesible. Seguimos después de haber visto cómo actuaba en la serie el Mats y con su Valkyrie. Y bueno, la cabina no la puedo abrir, pero se puede abrir fácilmente. Y las partes traseras, se puede ver el diecast que tienen las partes de los motores. Muy pesado con el diecast, pero es una excelente figura con mucho detalle, como se puede apreciar en la toma de aire y todo eso. Y está todo muy bien diseñado por Bandai y en su línea Chogokin. Tiene los alerones, los flaps, todo bien diseñado, se puede mover, tiene muchas piezas móviles y es muy posable esta figura en su modo
Battleoy y Hellwall son muy imposibles. Y bueno, si la encuentran en stock, yo la encontré en Sea Japan. O sea, era 100% nueva de paquete. La compré por proxy de CD Japan, pero es una excelente figura que se puede adquirir aún si es que tienen suerte en CD Japan o en alguna tienda de renombre de figura y que se dedique. El Gunpowder también es muy detallado, que no lo pude sacar porque la cuestión está con los guantes, no se puede agarrar mucho, pero la correa que trae el Gunpowder en todas sus líneas Chogokin es muy fiel a la animación. Podemos ver que es color cuero, un cuero claro, que se puede, se necha al Gunpowder después para hacerlo como la versión TV, donde se podía ver que lo puede usar al hombro. Y estas son las partes de las bases que trae para posicionarlo en la base de en modo Battle, modo Hardware y modo Fighter, que se puede usar. Tiene diferentes partes que está viene debajo de la de donde viene la parte principal de todos los componentes de la Valkyrie.私の攻撃をかわしたな。妙だわ。敵の動きが。私も今そう思ってた。何機かはマクロスへ向かってきてもいいと思いませんか。してはほしくはないが、その通りだ。なんだか敵はバーミリオン3だけを狙っているような。マックス少尉に逃げるように伝えろ。逃げる？指揮官機がそれでも応用だったら君たちの言う通りかもしれん。敵がマックスを狙っている？なぜだ？ わかりません。ただこっちで見ている限りそんな気がするんです。よし、すぐに分かることだ。マックス、逃げろ。逃げる。奴らはお前が目当てらしい。了解。やっぱり。みんめ。思ったより元気そうじゃない？ 羨ましいな。ベッドで寝ていられるなんて。割といい部屋ね。そうそう、ごめんね。撮影の合間に抜け出してきたから何にも買ってこれなかったの。いいよ、そんなこと。それより、どうして知ったんだい？俺はここに入院してるってこと。少佐が教えてくれたの。先輩が？思いやりのある人ね、あの人。ちょっと座らせてね。うわー、気持ちよさそう。寝てないの？ 1日2時間くらい。たった？映画だけならいいけど、マスコミの取材があったり、いろんなパーティーに呼び出されたり、体がいくつあっても足りない感じ。そういや、海風さんもオタクのカンフー映画に出るんだって？ええ、そうよ。海風兄さん、中国拳法の達人でしょ？だから監督さんに気に入られて。そう。 しまった。まずい。あ、こっちへ来ます。マクロスの出入り口をすべて封鎖しろ。 What?
しました。外出している人は近くの建物に退避してください。マックス、私が負ける、そんなバカな。だったら教えといてやる。マクロスの中にも凄腕が一人いるってことを。艦内のハッチを全部解放しろ。あいつを追い出すんだ。この地獄、いつか必ず晴らしてやるぞ。